Hola, ¿qué tal? Yo soy Perla Saldívar y antes de comenzar vamos a recordar cómo terminó uno de mis videos anteriores. Esto me está dando una idea genial para un futuro episodio. Se va a tratar de... Según yo, súper misteriosa con ese cliffhanger. Pues bien, este video es el que se me ocurrió en aquel entonces y estoy súper contenta porque voy a hablarte de una de mis historias favoritas de todos los tiempos, el maravilloso mago de Oz. Esto que tengo aquí es una edición conmemorativa del año 2000 para celebrar los 100 años de esta maravillosa historia. Se trata de un libro 3D, también conocido como pop-up, escrito por Robert Sabuda y basado, por supuesto, en la obra de L. Frank Baum, con ilustraciones de William Wallace Denslow. Como se aprecia en la portada, Robert Sabuda tomó muy en cuenta las ilustraciones originales del libro para esta versión y además le agregó diseños nuevos que están... Pero no te cuento más. ¿Qué te parece si mejor iniciamos nuestro recorrido a través de este fantástico libro? Veamos, la primera página es... ¡un tornado! ¡Oh! Toto, Tita, tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas. Al abrir este libro nos encontramos con una vista aérea de la granja de los Gale y este increíble tornado giratorio. Mira nada más el juego que tiene. Esto se logra a través de un hilo sujeto a un tubo en el interior del tornado. No puedo dejar de hacer esto, me encanta. Y mira nada más el nivel de detalle que hay en esta página. Se pueden apreciar todos los destrozos que está causando este tornado. Incluso vemos aquí un bote de basura y una vaca volando por los aires. Del lado izquierdo hay una solapa con algo de texto. Simplemente nos dice que Dorothy vivía en una granja con sus tíos. Probablemente digas, uy, se están saltando todo lo que ocurre antes de que llegue el tornado. Pero déjame decirte que eso ocurre solamente en la adaptación cinematográfica. En el libro no hay nada. Simplemente comienza diciendo cómo todo es gris y aburrido. Bueno, en la película era sepia, en el libro es gris. De pronto llega este tornado a ponerlo todo de cabeza y... todo esto sucede prácticamente en la primera página. Parte de lo que me encanta de este libro es cómo al cambiar de página todas las cosas tienen mucho movimiento. Checa este juego que tienen Dorothy y Toto, los trae locos el tornado. Lo increíble de todo esto es que se logra con pequeños trucos como hilos, dobleces o cortes en el papel. Todo un arte. Sí, I guess you're right. Luego de ser arrastrada por el tornado, la casita de Dorothy aterriza encima de... bueno, aterriza en la tierra de los Munchkins. Súper creativo este diseño de la casa con todos los Munchkins aquí esperando a la afuera. Incluso aquí está la bruja, estos dos árboles. En este punto me gustaría señalar dos cosas. Lo primero es que todo lo que vemos aquí tiene un tinte azulado. En cambio, en la película, lo primero que ve Dorothy al abrir la puerta es ¡pah! una explosión de Technicolor. El cine a color era algo nuevo en aquel entonces, así que querían aprovecharlo al máximo. Sin embargo, en el libro la historia era un poco distinta. En la Tierra de Oz, los habitantes de cada punto cardinal tenían un color específico para la ropa, los edificios, etc. Y en la historia original, los Munchkins prefieren el color azul. El segundo punto que quiero señalar es quién le da la bienvenida a Dorothy en la Tierra de Oz. Spoiler alert, no es Glinda. Con quien se encuentra Dorothy es... ¡Charararán! La bruja buena del norte. Ella es justo quien le explica que acaba de apachurrar a la bruja mala del este. Y le cuenta que al final del camino amarillo puede encontrar al mago de Oz, que es quien le va a ayudar a regresar a su casa. Bueno, no a su casa propiamente, porque su casa viajó con ella a la Tierra de Oz, así que vamos a decir regresar a Kansas. Finalmente le aconseja a Dorothy que, ya que cometió asesinato, el hurto quizá no sea tan grave, así que puede quedarse con las zapatillas de la bruja muerta. Aquí vemos una de las diferencias más llamativas entre el libro y la película, que es el color de las zapatillas. Para la película estaban buscando un tono vibrante que capturara la atención de la audiencia. Como ya dije, había que aprovechar ese Technicolor al máximo, así que optaron por el color rojo. Sin embargo, en el libro eran plateadas. Si me lo preguntas a mí, yo creo que lucen mejor en plata. Solo espero que no estén muy incómodos. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Follow the yellow brick road. Al poco rato de caminar, Dorothy se topa con... el espantapájaros, que está hecho un lío. Esto se traduce muy bien al movimiento que hace cuando aparece al abrir la solapa. Los dos se hacen amigos. Descubrimos que al espantapájaros nada le gustaría más que tener un cerebro. I haven't got a brain. Así que decide acompañar a Dorothy a visitar al mago de Oz y pedirle que, por favor, no sea malito y aunque sea, le regale para una orden de tacos de seso. Un cerebro. Ambos continúan recorriendo el camino amarillo hasta llegar a un bosque y encontrarse con el siguiente integrante del grupo, nada menos que el hombre de hojalata, que en este libro tiene un brillo iridiscente muy coqueto, igual que el camino amarillo. Él está inmóvil por la oxidación, así que Dorothy encuentra algo de aceite en un cobertizo cercano, se lo pone y voilà, recupera el don del movimiento. ¡Es todo, bro! ¡Vengan esos 5! ¡Ay! Por cierto, ¿has conocido la historia de cómo surge el hombre de hojalata? Porque para mi gusto es una de las mejores backstories que he escuchado en mucho tiempo. Y de hecho la dan a conocer más a detalle en algunos de los libros subsecuentes de la serie. Por si no lo sabías, se han escrito un montonazo de libros del universo de Oz que forman parte del canon según la familia del autor. ¿Espera qué? You a good witch or a bad witch? Who, me? I'm not a witch at all. I'm a bad bitch, fuck the bitch, bitch gets slick, I'ma cut the bitch. Después de la muerte de L. Frank Baum, otros autores han contribuido con la serie incluso hasta nuestros días. Pero volvamos con la historia del hombre de hojalata, que... aquí viene la revelación. No siempre ha sido de hojalata. ¿What? Antes era un munchkin de carne y hueso, se llamaba Nick Chopper y estaba enamorado de la hija de una mujer horrenda, hija o hijastra, no recuerdo muy bien. Esta malvada mujer tiene miedo de que la muchacha se le vaya a ir con el novio, así que decide acudir con la malvada bruja del este y pedirle que haga algo para terminar con ese amor. La bruja lo que hizo fue hechizar el hacha de Nick para que en un descuido, ¡zas!, le cortara una pierna. Esa era la lógica de la bruja, que la mutilación mataba el romance. Después de que Nick pierde la pierna, va con el hojalatero y le fabrica una prótesis de metal. Pierna de hojalata, todo cool. Nick continúa desempeñando su oficio de leñador y de pronto, ¡zas!, que le corta la otra pierna. Aquí la pregunta es, ¿por qué Nick sigue usando esa misma hacha si ya nos dimos cuenta que hay algo muy malo con ella? Está embrujada, se mueve sola. Déjala, por favor, tírala. 'Tis but a scratch. No tengo idea por qué la sigue utilizando, pero el punto es que ya tiene dos piernas de hojalata. Did that hurt? Pasan los días, el hacha le sigue cortando más y más cosas, le corta los brazos, el tronco queda inservible, se va llenando poco a poco de partes de hojalata. Nick se vuelve un cyborg mucho antes de que existiera la palabra cyborg. I'm afraid I'm a little rusty yet. En esta parte Nick solamente conserva su cabeza original y el resto del cuerpo es completamente de hojalata. Pero Nick no aprende, hasta que el hacha le corta la cabeza. Parecía el final de Nick Chopper, pero no. El hojalatero le fabrica una cabeza nueva. Nick abre los ojos y se da cuenta que todo su cuerpo está hecho de reemplazos. Aquí es donde yo te pregunto, ¿sigue siendo Nick? ¿Dónde reside su espíritu? ¿Existe el alma realmente? ¿Es esto una alegoría acerca de cómo las máquinas van a reemplazar a los seres humanos? ¿O quizá la trascendencia del ser humano a través de la máquina? ¿Qué significa esto? ¿Qué? No te vayas sin dejarme las respuestas a estas preguntas filosóficas en los comentarios. Entonces Nick se convierte en un hombre de hojalata funcional, excepto por una pequeñísima parte que ya sabemos cuál es. No, ¿huh? No, la mujer malvada se sale con la suya, él ya no tiene interés en tener novia porque pues le falta el corazón, no tiene un corazón para amarla. Sin embargo, él conservaba ese anhelo de volver a sentir en su interior ese corazón palpitante, así que decide acompañar a Dorothy y al espantapájaros con el mago de Oz y pedirle que se pongan la del Puebla. O sea, que se moche, que les dé lo que piden pues. En su recorrido conocen a León Cobarde, que le hace falta valor obviamente, y dice, ¿por qué no? Ya que todos estamos pidiendo cosas, pues yo pido el valor que me falta y que se une a la compañía. Los cuatro siguen caminando felizmente hasta llegar a un campo de amapolas. Por cierto, ¿has visto a un libro florecer? Ve esto. Hermoso, ¿no? Aunque, a decir verdad, me siento un poco rara. No sé tú, pero a mí me está dando un poco de sueño. ¿En qué estaba? Continuamos la siguiente semana en la segunda parte. Mientras tanto, yo voy a descansar un rato porque estoy sintiendo mucho sueño y esto está muy cómodo, así que me voy a quedar aquí por ahora. Nos vemos la siguiente semana. ¿Tienes 5 minutos para escuchar la palabra del mago de Oz? Sí, mi orden de tacos con todo, por favor. Somewhere. Sí, también con aguacate. Way up high. Hola, Chris Hemsworth. Oh, lo siento, no puedo salir contigo. Es que ya tengo una cita con Henry Cavill. 1, 2, 3. ¡Entraste un balón! ¡Qué feíto! Oh, no te pongas triste, te quiero mucho. Pero solo como amigos. No, sin balón. Pero que no me peguen a mí, hijo.